¿Qué tal? Como siempre, es un gusto que nos acompañen en esto que es Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le doy la más cordial bienvenida a 30 minutos de información. A nombre de mi compañera Yareli Sánchez y también de todos los que estamos aquí en la producción, le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Comenzamos con la información. El Colegio de San Nicolás fue nuevamente testigo de la segunda entrega de la máxima condecoración que entrega la Casa de Hidalgo, el grado Doctor Honoris Causa, a José Francisco Araiza y Robert Cos Merton. En una segunda etapa en la entrega del doctorado honoris causa, el máximo órgano de gobierno Nicolaita hizo entrega de esta distinción a José Francisco Araiza Andrade y Robert Cox Merton, quienes han aportado al campo del arte y la economía saberes invaluables al servicio de la humanidad. En sesión solemne que tuvo lugar en el segundo patio del Colegio de San Nicolás, el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, como presidente de este cuerpo colegiado, hizo entrega de ambos títulos a los homenajeados a nombre de la Universidad Michoacana. Con la presencia de algunos ex-rectores de esta casa de estudios, el Pleno del Consejo Universitario, la Comisión para la Entrega de los Doctorados Honoris Causa, docentes, alumnos y público en general, presenciaron la entrega de estos reconocimientos. Para ambos casos se dio lectura a la vida y obra de los galardonados Francisco Araiza, reconocido por su fructífera trayectoria en el mundo operístico y su aportación a las bellas artes en México, además de ser uno de los tenores contemporáneos más importantes del mundo. En tanto que Robert Merton se le distinguió por sus invaluables contribuciones a la economía y finanzas internacionales, quien dicho sea de paso, cuenta con 13 doctorados honoris causa en las más prestigiadas universidades de los 5 continentes y fue merecedor en 1997 del Premio Nobel de Economía. Dichos reconocimientos fueron entregados en el marco del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En primer término, se le entregó el grado al cantante de ópera José Francisco Araiza Andrade, quien habló sobre la importancia que tiene este honor, algo que lo hizo sentir nuevamente como alumno. Con gran orgullo y humildad acepto este máximo título académico de doctor honoris causa que tienen a bien otorgarme el día de hoy. La sensación que me despertó simplemente el anuncio de que se me había propuesto para este título fue increíble. Desde el tiempo en el que los iniciadores de este proyecto me contactaron para preguntarme si podían proponerme para aceptar este título, me comencé a sentir en un vacío que nunca había sentido. En mi vida, ya de 67 años, en mi carrera artística, ya de casi 50 años, impartiendo clases durante más de 20 años, me regresé a sentir más alumno que maestro. Acto seguido tocó el turno al ganador del Premio Nobel de Economía 1997, al doctor Robert Cox Merton, quien compartió con el público las lecciones que ha aprendido en su vida y las dividió en tres partes. Y es especialmente importante para mí tratar de explicarles
cómo es que me siento hoy, especialmente en el centenario de que se ha convertido en una universidad autónoma. Y sobre todo quiero hablar de las ocasiones especiales, los momentos especiales que nos llevan o que me han traído a mí a estar aquí hoy. Estaba pensando cómo compartirles mis reflexiones, mis observaciones de las lecciones que he aprendido, y he llegado a la conclusión de que son tres puntos importantes. Sigan sus sueños, su pasión. Reconozcan que lo que cada quien logra no lo logra por sí mismo solamente. Y muy importante, reconocer el rol que tiene la fortuna inesperada en lo que hacemos y en lo que logramos. No lo logramos solamente por nosotros mismos. La buena fortuna tiene mucho que ver. Trabajen muy duro y sobre todo prepárense para poder aferrarse a las oportunidades, a la fortuna inesperada que se presenta. Pero lo más importante para lograr esto es estar preparado. Triunfo de la Revolución Mexicana, cuando a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Originario de la capital michoacana y estudiante del Colegio de San Nicolás, Pascual Ortiz Rubio forma parte de la historia universitaria y los nicolaitas lo reconocen como fundador de la máxima casa de estudios del Estado. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a una breve pausa porque tenemos más información que ofrecerle acerca de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya volvemos. En más información, el rector nicolaita Medardo Sena González y autoridades universitarias asistieron al Congreso de la Unión para la inauguración de la exposición Un siglo de vida universitaria en Michoacán. La exposición presenta 60 fotografías, 3 esculturas y 5 libros que dan cuenta de los 100 años de la Casa de Hidalgo. Durante la inauguración estuvo presente el legislador César Camacho Quirós, quien resaltó que en la educación no se gasta, se invierte. Además asistieron el rector nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz, los diputados federales y nicolaitas Marco Cortés Mendoza y Marco Polo Aguirre, entre otros líderes parlamentarios. Y en más información, en rueda de prensa, el rector Medardo Sena González hizo mención que a partir del día 15 de octubre inician trabajos de gestión con los diputados federales que encabezan las fracciones de Michoacán para buscar el respaldo financiero. Estamos llevando a cabo una agenda con el Congreso de la Unión, de manera puntual con la Cámara de Diputados, para poder ver situaciones que tienen que ver con el presupuesto de la Casa de Hidalgo. Seguimos estando todavía por debajo de la media nacional y lo estamos haciendo con mucho respeto.
que se conozca la Universidad Michoacana por todo lo bueno que hemos aportado a México, que hemos aportado a Michoacán, que se conozca por ser una institución responsable, una institución donde queremos seguir colaborando con todas las instancias de gobierno. Esta agenda de trabajo se abre los siguientes días con la Cámara de Diputados, los diputados federales que encabezan las fracciones de Michoacán, afortunadamente se suman Marco Cortés, Marco Polo Aguirre, Víctor Manuel Silva, también el diputado del PRD, el diputado Tony, mi paisano, es de la zona de Irimbo, y la universidad creo que va a encontrar buen respaldo. Por supuesto que requerimos aquí también hacer nuestra tarea, así lo dejaron claramente establecido nuestros amigos diputados federales, y lo vamos a hacer con mucho gusto. Les comento que se desarrolló la primera reunión internacional y cuarta reunión nacional sobre las tortugas marinas, con la participación de 120 ponencias sobre los colonios que anidan en el país y en el Océano Pacífico Oriental. Estos son los detalles. Con la participación de 120 ponencias, carteles, conferencias magistrales en torno a la situación que prevalece en las costas del Océano Pacífico Oriental, se realizó a la par la primera reunión internacional sobre tortugas marinas del Pacífico Oriental y la cuarta reunión nacional sobre tortuga marina en México. La Universidad Michoacana, a través de sus investigadores, comenzaron el proyecto de la tortuga negra hace 35 años. Presentaban números bajos en las costas de Michoacán. Hoy cambió la historia por una de éxito, gracias al esfuerzo de personas comprometidas con la preservación, como fue en su momento el maestro Javier Alvarado Díaz, quien asumió el compromiso e involucró a las poblaciones. Si los problemas que enfrenta la biodiversidad se deben principalmente a actividades humanas, entonces la conservación debe de tener un elemento social muy importante para que este pueda dar resultados. En ese sentido, la conservación basada en la comunidad fue fundamental para obtener los resultados que hoy observamos en Tortuga Negra. Para culminar, quiero agradecer a los que hoy nos acompañan y han respondido a esta convocatoria que nos ha confiado por segunda ocasión la maestra Laura Sarri. Y quiero decir que ya nos estamos acostumbrando, y la tercera es la vencida, maestra Laura. A su vez, el rector Medardo Serna González agradeció la presencia de investigadores, funcionarios, estudiantes y habitantes de las comunidades por continuar trabajando en las especies de quelonios que arriban a las costas michoacanas y han cambiado su estatus. Este evento, dijo, tiene muchas lecciones. Nicolaitas comprometidos como Javier Alvarado, como las decenas de estudiantes que participaron en brigadas de conservación de la tortuga marina, de los principalmente involucrados, los que conviven, los que tienen prácticamente la totalidad de su vida, que están conviviendo con estos recursos, a la comunidad de Colula, mis respetos, mi admiración. Por supuesto, también a la de Maruata, por lo que han hecho. Con la participación de cuatro investigadores nicolaitas, se realizó la octava sesión de Seminario Nacional sobre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 100 años de vida y su investigación científica. Como parte de las actividades del seminario sobre la Universidad Michoacana, 100 años de vida, que se lleva a cabo en el marco del primer centenario nicolaita, tuvo lugar la octava sesión con el tema La investigación científica. Este seminario constituye un espacio para el análisis objetivo de aspectos importantes al interior de la Universidad Centenaria, con la finalidad de detectar las diferentes problemáticas y buscar soluciones que le permitan seguir siendo una de las mejores universidades públicas a nivel nacional. Este evento fue organizado de manera conjunta por la Comisión para la Conmemoración del Centenario, la Secretaría Académica y el Centro de Estudios sobre la Cultura. We'll be right back.
Tras haberse constituido como Universidad Michoacana en 1917, se nombró como primer rector nicolaita al ingeniero Agustín Aragón, mismo que renunció al cargo para quedar al frente el doctor Alberto Oviedo Mota. Con él se emprendieron las primeras acciones organizativas de la máxima casa de estudios de la entidad, conformándose además el Consejo Universitario como máximo órgano de gobierno nicolaita, que celebró su primera sesión con la asistencia del entonces gobernador Pascual Ortiz Rubio el 1 de diciembre de 1918. En esa ocasión quedaron plasmados los lineamientos y el rumbo a seguir como una universidad moderna. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después de la pausa, más información acerca de lo que acontece en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este domingo la Casa de Hidalgo celebra sus primeros 100 años de vida, así que lo invitamos a que asista a todos los eventos que aún faltan para celebrarlos. El 15 de octubre celebraremos el centenario de la fundación de la Universidad Michoacana como primera institución autónoma de México y América Latina. E iniciaremos a las 12 horas con una ceremonia en sesión solemne del Honorable Consejo Universitario en el segundo patio del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás, donde fungirá como orador oficial el ingeniero Pascual Ortiz Rubio Muñoz. A las 16 horas se entregarán los premios Padre de la Patria. Este es el reconocimiento a los jóvenes más destacados. Y para cerrar con broche de oro, el Teatro Morelos será el espacio donde se estrenará la obra ganadora del Concurso Nacional de Composición con la Orquesta Sinfónica del Estado de México a las 19 horas. El lunes 16 de octubre se presentará Nadia Ballet Center en el Teatro Campo a las 18 horas. Y el 23 en el Teatro José María Morelos a las 20:30 horas, lo invitamos a presenciar el espectáculo del Ballet Nacional de Hungría, PEX, con un espectáculo montado de Carmina Buranda y Carmen. Los pases usted los podrá solicitar en la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en un horario de 10 a 2 y de 16 a 19 horas de lunes a viernes. Y en la sala de exposiciones del Centro de Información, Arte y Cultura se encuentra Reflexiones, donde maestros de la Facultad de Bellas Artes muestran una obra colectiva. En el exconvento de Tirpetío tendrá una semana artística cultural. El 15 de octubre se presentará a las 5 de la tarde la obra Don Vasco de Quiroga, La Razón y la Pasión, con la compañía de teatro San Pedro. Y el 16 un concierto de piano y violín a las 5 de la tarde. Además, continúa abierta la convocatoria para participar en el cuarto Salón de Invierno, el cual acogerá la expresión plástica del estado de Michoacán y esta cierra el 25 de noviembre. Lo esperamos en Fray Alonso de la Veracruz número 290, allá en Tiripetío. Con estas actividades llegamos al final de esta agenda cultural. Soy Yuri Servín, hasta la próxima semana. En la Facultad de Arquitectura se encuentra la Clínica del Estudiante con la finalidad de fomentar el autocuidado. Con la finalidad de fomentar la cultura de la salud, iniciaron los servicios en la Clínica del Estudiante de la Facultad de Arquitectura, que se ubica en la planta alta del edificio P de Ciudad Universitaria. Este proyecto inicia en la Facultad de Enfermería, donde trabajan a través del convenio que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social y se amplía a la Facultad de Arquitectura para promocionar el fomento del autocuidado. Los jóvenes que acudan deberán presentar su cartilla de salud, que les otorga el seguro facultativo que adquieren al formar parte de la matrícula nicolaita, el cual deberán tramitar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya en la clínica se les elaborará un calendario, se abrirá un expediente y se les dará seguimiento para conocer su estado de salud.
Cabe destacar que esta clínica no es exclusiva para la comunidad de arquitectura. Atenderá a todos aquellos que requieran atención, además de pláticas de promoción y prevención de enfermedades crónico-degenerativas, planificación familiar, campañas de vacunación, glucosa, presión arterial, triglicéridos y colesterol. A continuación le presentamos un reportaje sobre la historia de la Universidad Michoacana, las transformaciones que ha tenido a lo largo de 100 años de vida. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha consolidado como la principal institución de educación superior del Estado y una de las más importantes del país, no solo por su calidad académica, sino por su compromiso social, inspirado en el humanismo de Vasco de Quiroga y los próceres que nos dieron patria y libertad, como Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Sus antecedentes se remontan a la creación del Colegio de San Nicolás Obispo, que siglos después, a iniciativa de Melchor Ocampo, se convierte en el primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, título que ostenta hasta hoy en día. El 15 de octubre de 1917, se funda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por el entonces gobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, convirtiéndose en la primera universidad autónoma de México y Latinoamérica. Quedó conformada por el primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las escuelas de jurisprudencia, medicina, artes y oficios, industrial y comercial para señoritas, superior de comercio y administración, las normales para profesores y profesoras, biblioteca pública, el Museo Michoacano, el Museo de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del Estado, siendo su primer rector Alberto Oviedo Mota. Desde la creación de la universidad y durante el siglo XX, ha sido cuna de notables personajes, destacando el doctor Ignacio Chávez, Natalio Vázquez Payares y otros nicolaitas que han contribuido a la grandeza histórica de la institución. La universidad es una institución noble. Fue partícipe de numerosos periodos históricos en los que recibió distinguidos intelectuales exiliados de países como España, Chile y Argentina. En la actualidad, es la institución más grande de educación superior en Michoacán, compuesta por más de 60.000 personas, entre estudiantes, académicos, administrativos, jubilados y pensionados. La universidad ofrece educación media superior y superior, con una cobertura del 100% de la geografía estatal, al impartir 46 licenciaturas y 71 programas de posgrado entre especialidades, diplomados, maestrías y doctorados. La Casa de Hidalgo es en la actualidad una institución con una tradición impresionante por el número de egresados y la calidad de los estudios que ofrece, así como su eficiencia terminal y la distribución de sus egresados en todo el país. Todo ello ha hecho despuntar a la Casa de Hidalgo como una institución formadora de profesionistas y ciudadanos de gran calidad y con muchos valores, siendo pionera de cambios sustanciales para la entidad, en virtud de haber contribuido al desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y cultural de Michoacán y de México. A sus 100 años de vida, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha convertido en un orgullo para todos los nicolaitas y los michoacanos. Es así como llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras páginas de internet, también en YouTube, Facebook y Twitter, para que nos manden sus sugerencias y comentarios. Yo me despido, espero verlos muy pronto aquí en Los Nicolaitas.